Hello, good evening, everyone. Good evening. Good evening, Miss. Good evening. Good evening. How are you doing today? ¿Está lloviendo ahí donde ustedes? Is it raining? Casi. No. No? No. Aquí sí estuvo lloviendo hace un ratito, pero súper fuerte. Pero bueno, por lo menos no vivo en ciudad, porque si viviera en ciudad, todo el calor que sale del pavimento, ¿verdad? ¿Te han sentido eso después de llover, que empieza a salir todo el calor del pavimento o del cemento y todo caliente y un gran vapor horrible? Por lo menos aquí se quedó así ya solo fresquito y aquel olorcito tan rico a tierra mojada, ¿verdad? Yes. Y el internet malo, ese sí se me quedó malo, pero bueno. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Comprar el de Starlink cuando podamos. Right. $500 la antena y todo eso, ¿verdad? Pero ya después. He visto con pruebas con lluvia, incluso 89 megas es lo menos que llega. Y aquí lo máximo que me llega a mí es a 20. That's right. Y es mi machete, ¿verdad? O sea, si es solo para jugar Free Fire como la juventud y la chaviza de ahora, no, ¿verdad? ¿Para qué voy a pagar eso? Pero si es para trabajar, vale la pena, ¿verdad? Como quien paga o renta una oficina, right? Entonces es lo mismo. Bueno, gracias a las personas que tienen su cámara encendida, yo lo tengo apagado un momento esperando que se estabilice el internet y ya voy a encenderla, ¿verdad? Esperamos que en un momento pueda encenderla, pero training hard, okay. Pero los demás que puedan tener su cámara encendida, se los agradezco mucho desde ya, porque saben que es parte. Good evening. Good evening, José Alejandro. Welcome to the class. Ok, so saben que es un requisito, ¿verdad? Estar con la cámara encendida, así que aprecio muchísimo de que puedan tener esa cámara encendida. Thank you very much, appreciate it, ok? Good evening, Betsy. How are you? Welcome to the class. I'm fine, pero Miss, ¿puedo tener la cámara apagada? Why? Se vino la gran tormenta y el internet me va a fallar muchísimo si lo enciendo. Ya le escuché ahí que se medio se le trabó la voz, así que le creo. Gracias, Miss. Ok, esperemos que la deje estar por lo menos escuchando la clase y participando así con la cámara apagada, ¿ok? Yes. Ok, excelente. Bueno, aquí tengo solo ahora básicamente, bueno, ahorita solo veo caras de señoritas, only girls I can see right now. Ajá, ¿qué está pasando? What is happening with the boys? Bueno, pero es que la verdad, la mayoría son mujeres, ¿verdad? I don't know. ¿Qué estará pasando? Porque eso de aprender inglés es poca la motivación que veo por ambos géneros, ¿verdad? Bueno. Ok, anyways, it's okay, whatever. Ok, we're gonna go right now, and I'm gonna start, as you know, with the attendance, and then I'm going to go with the topic we have for today. Also, we have been practicing a tongue twister. You remember, oh, ya me acordé que hoy les traigo también una cosa bien interesante de colores. Ah, okay, ya van a ver. So we're gonna practice the colors today. También vamos a ver una cosa así, algo interesantita de los colores. And we're gonna talk about the possessives, okay? Yesterday we were talking about adjectives, right? The adjectives to describe people, adjetivos para describir personas, pero como características internas, ¿verdad? No características físicas. So today we're going to go with colors, que los colors también son adjetivos porque califican, right? So we're going to be looking at that today as well. But before we start, first things first, lo primero, así se dice. First things first, I'm going to start with attendance, obviously. And Paola, tengo la cámara apagada porque tengo mala señal. It's raining, está lloviendo, ¿verdad? Okay. Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado. I'm here. Verosly Rosales Gómez. Present. Betsy Rebeca Aguirre Baires. Damaris Liceto Sobrina. Okay. I'm here. David Ernesto García Alvarenga.
No está. Edwin Adonai Jans Calderón. Tampoco. Esther Dalila Rivas de Barrera. Fátima Elizabeth García Colocha. I'm here. Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo. I'm here. José Alejandro Flores López. I'm here. José Manuel Ayala Alvarenga. I'm here. Okay. Katia Mayerly Granados Jiménez. Me escucho. I'm here. Sí, José Manuel, escuché. Don't worry. Liliana Marisela Alvarenga de García. I'm here. María Eugenia García Lara. ¿No está? Mario Ernesto Guevara Monge. I'm here. Okay. Marvin Alexander Ramírez Amaya. Mercedes Isabel Acevedo Quesada. I'm here. Paola Nicole Maltés Romero. I'm here. Patricia El Carmen Alfaro de Hernández. Reina Verónica Salgado de García. I'm here, miss. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Sofía Teresa Hernández Melara. I'm here. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández. I'm here. Jenny Marisol Cruz de Ábalos. I'm here. Excellent, okay. So we're missing a couple of people. Estamos ahí pendientes con un par de personas. Esperemos que no se nos conecte en lo que va de la clase, okay. Que también puede ser que tengan problemas de lluvia. Let's think about that. Pensemos que es eso, ¿verdad? Que tienen rain problems because it's raining hard. Okay, anyways, as I told you before, we're going to go with the topic colors, okay? Okay, let's see. So, if you're a basic person like me, si ustedes son unas personas básicas en cuanto al ojo, al color, como yo, estos son los colores que ustedes necesitan saber, okay? That's all you need to know, because these are the basic colors, right? Y tiene su variación que podemos decir light and dark, light and dark. Ya les voy a dar pronunciation. Pero si usted es una persona que tiene muy buen, no sé, percepción del color, tal vez necesita esta paleta de colores. También vamos a mencionarla por eso, ¿verdad? Pero yo no, yo aquí, mire, en kinder a mí me iba mal, así que yo solo estos colores me sé. These are the only colors that I know. So we're going to practice those first, okay? The first color we have there is black, brown, gray. You can write it both ways. Se puede escribir de cualquiera de las dos maneras. White, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. Okay? Those are the colors in English. Now, si yo quiero hacer una variación, por ejemplo, yo sé que hay gente que dice sky blue, it's okay. Pero, por ejemplo, yo quiero decir celeste. Azul es blue, okay? So, por lo tanto, para decir celeste, que es un azul más claro, ¿cómo lo voy a decir? Light blue. Light blue. Okay, y así fácil, ¿verdad? Ya tengo dos colores ahí. Ahora hagamos tres colores. Un azul así como navy, un azul más oscuro, ¿verdad? Es un dark blue. Dark blue. Right? Imagínense que tengo un rojo, pero un rojo clarito. Digo, light red. Si quiero decir un rojo más oscuro, digo, dark red. ¿Ven? Y así cambia toda esta paleta de colores. La única que no podríamos hacer es como un black, ¿verdad? Black es black. Y white es white. Ahí no podríamos mezclarlos. Pero los demás sí podemos clasificarlos así, ¿verdad? En tonalidades un poco más claro y un poco más oscuro. Para que puedan tener una paleta más amplia. Voy a repetirlos una vez más y luego también voy a mandarles pronunciation. Y también la pronunciation de los otros que están allá. Tenemos black, brown, gray. Recuerden que yo ya sé inglés y ustedes sí repitan también. White, yellow,
orange, red, pink, purple, no es purple, ¿verdad? Es purple, blue, green, ¿ok? Voy a mandarles pronunciation al grupo de la paleta básica de colores. Black, brown, gray, white, yellow, orange. Deme un segundo. Brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. ¿Cómo me dirían ustedes un verde oscuro? Dark green. Ok, excellent. Dark green. ¿Y un amarillo bien clarito? Light yellow. ¿Un café claro? Light brown. Excelente. ¿Un rosado oscuro? Dark pink. Excelente. Good job. Bien, vamos entendiendo. Ahora tenemos la otra paleta que les voy a mandar pronunciation de una vez. Les voy a mandar pronunciation. Gray, azure, light green, maroon, lime, wheat, golden, salmon, chocolate, bronze, dark blue, spring green, turquoise, aqua, crimson, silver, dark red, navy, orchid, teal. Ahí tienen la pronunciation. Ok, les explico qué es cada uno de ellos. Gray sería gris, right? Azure es como un blanco, pero no sé si su ojo logra captar lo que es un blanquito así como celeste. Can you see it? Yes. Okay. Tenemos también light green, que es ya la variación que veíamos aquí arriba, ¿verdad? Un light green. Tenemos maroon. Tenemos el lime. Maroon es como café, ¿verdad? Marrón. Lime, que es lima, ¿verdad? Limón. Lima es como un light green, pero es como encendido, ¿verdad? No es que es oscuro, es encendido. Wheat, que es como un rosado así pastelito, ¿verdad? Wheat. Golden, para mí este sí no le hace justicia al color que es, porque golden es dorado y esto se ve todo feo. Y el dorado sí se ve más bonito, ¿verdad? El color dorado. Es golden. Salmon, aquí la L no se dice. Escuchan que yo no digo salmón, digo salmon. Fátima. Miss, y el wheat sería algo así como el color piel. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Nunca lo había preguntado, pero déjeme ver. Es que me da risa porque el color piel depende de quién, ¿verdad? Lo diga. Porque no para todos es el color. Ah, miren, no. Wheat es color trigo. Es color trigo. Es color crema. Trigo como crema, ajá. Un poquito más amarillo que el, ajá, que el color crema. Pero wheat color. Déjenme ver bien. Yeah. Mire, también hay una gente que lo utiliza como color piel. Y por eso le digo, depende de quién lo use. Sí, dice. Yo entendí esa referencia. No lo dije por eso. ¡Qué malo! Es broma. It's a joke. Miren,
pero sí lo toman. Es que miren, dicen, hay skin tones. Estoy viendo una carta de skin tones que dice light, blanco, ¿verdad? Fair, es como un poco bronceadito. Medium, bastante bronceado. Mid brown, sería como una persona así morena. Dark brown, que son personas que son... A ver, no tiene que darme miedo decir el nombre. Si es que yo soy blanca, digo soy blanca. Pues son negros. El dark brown es un color negro, pero ya han visto que entre las personas de color piel negra hay diferentes. Hay unos que sí son verdaderamente oscuros y unos que son un poquito medio así como mixteados. Entonces hay diferentes. Pero sí, me tiran... Sí, realmente el color piel es... Lo toman como light... Butter, Bander, Bronze, incluso el bronceado. Bueno, pero wheat, sí, pongámoslo como trigo. Okay. Íbamos, aquí íbamos con salmon, salmon, ¿ok? Salmon, no salmon, salmon. Chocolate, yo no digo esta O, ¿se fijan? Digo chocolate, chocolate, chocolate. Bronze, pues... bronce, dark blue. Miren, si a mí en un examen me ponen este color y este color a la par y me dicen que diga cuál es el dark blue y cuál es el navy, me explota la cabeza, porque yo no sé, para mí es la misma cosa. Pero bueno, aquí sí, ¿verdad? Si me ponen así los nombres, pues puedo ver que esté un poco más encendido, pero ya en la vida real, en la práctica, yo no lo adivino. Spring green es un verde primavera, dice. Turquoise es turquesa. Agua es agua. Igual, pues otros colores para mí son muy, muy, muy similares. Crimson, crimson. ¿Ya han escuchado ustedes en español el color bugambilla? Primera vez que escucho esa palabra. Sí, yo también la escuché una vez por primera vez y me quedé, ¿qué? Qué raro. Como el de las veraneras. Así le dicen pensé, en otros países. Yo pensé que iba a ser como un color carmesí, ese. Crimson en realidad es un color veranera. ¿Ya han visto las veraneras? Yes. Sí, verdad. En El Salvador abunda eso. Porque verano, veranera, verano. So yes, bugambilla más que todo es el color que dicen en España. Ahí no nos pudieron colonizar, mire, fallaron. De eso decimos nosotros veranera, right? Silver, que sería plateado, right? Plateado. Y se ve gris, pero es plateado, right? Silver. Dark red, que ya es la variación que veíamos antes. Navy. Pues no, navy, no sé cómo decirlo en español a este. Navy, siempre lo he conocido como navy. Ya como entonces, un azul marino. Exacto, thank you, Jonathan. Yes, un azul marino. Por ejemplo, ¿han ido a esta tienda que está en Multiplaza que se llama Old Navy? Entonces es eso, ¿verdad? Y más o menos, ¿qué color es el logo? Es de este, ¿verdad? Navy. Ya. Yeah. Por cierto, una tienda sobrevalorada. Porque en Estados Unidos es súper, o sea, buena, pero súper barata. Y aquí es carísimo. O sea, que no tenemos visto. Orchid es orquídea, ¿verdad? Y teal. Teal, para mí, si me preguntan, para mí ese teal parece color tumba del 2 de, ¿cómo es? Del 2 de noviembre. De ese color andan pintando todas las tumbas. Le pinto la tumba y todos andan en ese color. Right? O un verde así como este spring green. Esos dos colores son los que más se ven. Pero teal podría ser una variación de turquoise, pero más oscuro, ¿ok? Verde musgo teal. Tal vez. Verde, un verdecito así. Yes. Exactly. So, ya les mandé ahí pronunciación de estos dos. Vamos a ir a practicar. ¡Ah! ¡Oh! Ah, ya le di un spoiler de la actividad que vamos a aprender. No, no, no digan nada, no digan nada. Ok, ok, no. Primero vamos a hacer vamos a hacer estas dos actividades. Vamos a hacer pronunciation en la breaker rooms y después vamos a venir a ver qué tan colorblind somos. A ver si somos ciegos al color. Esto siempre genera polémica entre mis estudiantes y se quedan como, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo pueden ver así? Ah, miren, perdón. Si alguien puede mandar los screenshots al grupo, se los agradecería un montonazo. Okay. Ese es el primero que vamos a pronunciar, el primer audio que mandé. Escuchen el audio, que no lo mando porque mi voz sea hermosa, a mí no me gusta mi voz. Y aquí está este otro. Okay.
como ustedes, cuando se escuchan su voz, les gusta su voz cuando la escuchan. A mí me gusta mi voz cuando yo la escucho. Pero cuando la escucho en audio me quedo, uy, no me gusta. Ok. Vamos a practicar. We're gonna go and practice. Voy a ir a los breakout rooms y a ver quién está practicando. Fátima, ¿le dio problema al conectarse? Sí, Miss, como estaba en la compu y como que se me congeló todo, entonces me sacó. ¿Y en qué sala estaba? En la 2. Ok, ahorita le voy. Ahí está. Gracias. Verosly, ¿te dio problemita al conectarse? Si gusta, apague su cámara para que le dé mejor señal para unirnos a una sala.
Hola, me sacó el Inter de la sala porque se me está yendo. Estaba en la sala 4. Tal vez por la lluvia, maybe it's the rain. I'm gonna join you. Sí, varios se han estado saliendo, por eso me he quedado aquí. Estaba en la 4, me dice. Number 4. Sí, sí, en la 4. Ok, ahí sí, como ya empezó a llover. Por eso. Ok. Gracias. Excellent. Es gray, azul, like green. Azure. Marron. Marron. Five. Lim. Marron. Five. Maroon. Y luego lime. Maroon, lime. Grape, golden, salmon, chocolate, brown, dark blue, spring gray, turquoise. I use maroon, lime, wheat, golden, salmon, chocolate, brown, dark blue, spring green, aqua, crimson, silver, dark red, navy, working, green, brown, dark blue, dark blue, spring green, turquoise, aqua, crimson, silver, dark red, navy, argent, and teal. Solo que creo que el rosadito que parece rosito es orchid, ¿verdad? Orchid. Yes, it's correct. Okay. Thank you. Gray, azure, light green, maroon, lime, white, golden, salmon, chocolate, bronze, dark blue, spring green, turquoise. Hello everyone. A ver, no estoy en la sala, solo estoy mandando un mensaje así en general. Y es que I went to the break rooms, fui a las salas, and I listened to you. Y si hay unos errorcitos ahí de pronunciation. For example, les hice énfasis de salmon, que no se dice con L, sino que es solo salmon. Así que necesito que modifiquemos esas pronunciations. Ahí está el audio en el grupo. You can listen to it. Pueden escucharlo y luego empezar a practicarlo. Porque salmon es salmon, no salmón, ¿ok? Ni salmon. It's salmon. Igual chocolate, no, es chocolate, ¿ok? Les dejo ahí esa tareita. Sigo supervisando.
Hello. So right now we're going to do like a review of the colors. Les decía, los más complicados pueden ser turquoise, for example, right? The other one is, el otro es chocolate y salmon, right? They will be the most difficult ones to do. Pueden ser los más difíciles de hacer. Not so difficult, but maybe. So this one is, let me see, maroon. No, maroon, porque la R no es como en español, es maroon. Maroon, salmon, salmon. ¿Ven cómo lo digo? Salmon, salmon, salmon. Chocolate. Esa es como una L, ¿verdad? ¿Cómo? La color salmón es una L, ¿verdad? Exacto. Salmon, algo así. Salmon, salmon. Salmon. Y hecho sí, la L en una pausa. Dígame. Siempre me dijeron que chocolate era choclo. Chocol. Choclo. Choclo. Sí, choclo, tí. Choclo, mira. Choclo es maíz en otro país. Sí, es chocolate. Se los voy a poner aquí para que. Chocolate. Vale, les voy, cada vez que no sepan una pronunciation, pueden buscarla y se les va a dar chocolate, chocolate. 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 Como chocolate. Como ponte al final, chocolate. 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 Miren. Miss, en el caso de salmon, es casi como que la L se... como que se sustituye por una O en la, a la hora de pronunciarlo, ¿verdad? Salmon, salmon. No lo había pensado de esa manera, salmon. Ya vamos a verlo acá también. Pero para mí es como una pausa. Salmon, salmon. Bueno, miren acá, chocolate. Chocolate, chocolate. No, chocolate, ¿verdad? ¿Se fijan que no está chocolate aquí? De hecho, solo no. Hay dos sílabas. Chocolate. ¿Escuchan? Sí, ¿y cómo se dice la que está antes de golden? Wheat. Wheat. Conté, wheat. Wheat. Miss. Dígame. ¿Y en el caso de orquídea? Orchid. Orchid. Sería como sustituir la C por la Q, algo así. Orchid, sí. Como que sonara como K, de hecho. Ajá. Orchid. Orchid o orchid. No, orchid no. Orchid. Kid. Orchid. Orchid. Uh-huh. Orchid. Ahora, salmon tiene dos pronunciations, ¿listen? Pero casi son la misma. Acá está, esto en inglés se llama fonética. Ahí pueden ver la fonética de la palabra. Es como la escritura, ¿verdad? Dice salmon. Salmon. Vamos a escucharla. Por eso yo les digo que hay como una pausa, pero vea, escuchemos. Salmon. Aquí en inglés sí es como salmon, de United Kingdom. Salmon. 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 ¿Escuchan la L ustedes sí. En esta pronunciación? Como que se me olvide, profe. Salmon. Ok. Solo la L no está ahí pronunciada, ¿verdad? La L no está ahí y esa sí no la vamos a pronunciar, ¿verdad? Luego, la otra, turquoise, creo que les dio bastante problema. Turquoise, pero esa simplemente sustituyamos aquí, ¿verdad? Turquoise, como que fuéramos de una vez a la O, no dijéramos la U, ¿verdad? Turquoise, turquoise. ¿Y pavo cómo se dice? ¿Cómo? ¿Pavo? Turkey. Turkey. Ay, se parecen. Turquoise, turkey, man. Y un pavo celeste, un pavo turquesa, como dice. Turquoise. Ya van a comenzar con la de Turquía también. Ah, turquoise turkey from Turkey. Un pavo turquesa de Turquía sería a turquoise turkey from Turkey. Something like that. Vaya, voy con el juego que les tenía, que es como un poco, you can be like, oh my God, ¿qué será eso, verdad? So,
Voy a preguntarles qué color, what color do you see this, ok? ¿Qué color ven esto? Y les creo que, déjenme ver mi cámara. Paola, dígame. Y en esta actividad la vamos a responder en el chat o así usted dice 1, 2, 3 y todo, el color. Oh, en el chat. You send it to the chat. Ok. Me lo envían al chat. I want to see it in the chat. A ver, creo que ya. Ya me veo, ¿verdad? Yes, yes, yes. Ok. Me dicen, what color do you see this? In English. What color do you see this dress? What with color? What color in el chat, please? In the chat. Because I know I'm going to have different opinions. Voy a tener muchas diferentes opiniones. Bueno, solo dos en realidad. Blue and black. Ok, ya tenemos los primeros. Ah, ok, interesting. Golden. Golden and white. Golden. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pueden verlo de ese color? I know. This is it's color blue. En golden. Blue and golden, eso sí nunca me lo habían dicho. Blue and black, sí. Comenzó la polémica. Ya comenzó la polémica, es que no, ¿cómo pueden verlo así? Dicen blue and black. Pero si es azul. Es azul con negro. Say it in English. Blue, no. black. Cuéntenlo y todo va a decir black. Blue. Y dorado. Black. No, ¿cómo va a ser? Light blue and golden. Ya empezó la polémica, ¿ves qué les dije? La piel es satinada, por eso se empieza. Azul and chocolate, dice alguien ahí, miren. No, blue and black es... Azul y negro. Vaya. Listen to this. Hay unos que están correct and some other are incorrect, ¿ok? Yo no les voy a decir todavía quién está correcto y quién está incorrecto, porque les voy a mostrar otra imagen, que donde también van a tener opiniones encontradas, y al final les digo cuál es. But in this case, I see this blue and black. In my opinion, this is blue and black. Yo lo veo blue and black. But let's go to the next one. Ese es correct. What color do you see this? This is gray and light. Green. Gray. Turquoise and gray. Turquoise and gray. Okay. Yo sé que va a haber otra opinión por ahí. And turquoise. Turquoise. And nadie lo ve otro. Ahí mándenme el chat. ¿Cómo que agua? En serio. Pink and white. Pink and white. Listen to that. Turquoise and gray. Light gray. Como que neón. T-shirt. No. Ah, you see? Why and pink? Como que turquoise. Really? Deme un segundo. Is gray and aqua. Okay, listen. En este caso, in this case, vaya, ya le voy a decir en cuál es. No porque yo lo vea así significa que está correcto. But in this case, I see it, my opinion, my eye, mi ojo. This is gray and this is turquoise. Right? But in my eye, en mi ojo, in my eye, okay, in my eye. I might be wrong. In my eye, in my ¿cómo es mi opinión, bro? In my opinion. In my opinion is. Aquí hay mucho daltónico. The side. The same. Vaya, vamos a revelar la polémica. Ready? So this one, redoble de tambores. Why and go? This is blue and black. Ya ven, yo les dije. This is blue and black. Yeah, this is blue and black. The thing is que la luz le da de cierta forma, right?
que algunas personas lo perciben esta parte como blanco, que no entiendo cómo ven blanco esto, porque para mí esto es claramente azul. Y this is black. Very white. Pero esto la gente lo ve como golden. Aquí sí puedo entender un poco cómo le da la luz, pero no. Ya no veo entonces. Golden en white, teacher. Pero miren, les digo porque ya busqué la investigación, la persona que publicó la imagen, todo, y dice que el vestido efectivamente es blue and black, ¿ok? Pero en el siguiente, vamos a la siguiente. Listen to this. Aquí yo les dije que yo lo veía gray and turquoise, ¿verdad? Turquoise and gray light. Aquí yo estoy equivocada. This is white and pink. Wow, amazing. Yo soy amazing porque los dos correr. Yo soy amazing. ¿Y cuál es el pink, bro? Vaya, según la gente, ellos ven esto pink y esto lo ven white, ¿verdad? That's correct. Yo creo que Paola buscó la solución. Claro que no, yo estaba aquí viendo a la teacher. Ya, muchas gracias, Mr. Faye. Ella es un daltónico, lo logra ver blanco, la verdad. Oh my God. Mire, pero alguna gente sí, it's true. Es que depende del ojo. Ahora, a mí cuando vi esto por primera vez me quedé como, oh, me hace dudar de todo en mi vida. ¿Qué tal si todo lo que unas personas dicen que es un color, yo lo veo de otro, pero ellos dicen que es un color, pero yo lo veo? Imagínense. Fallo en la Matrix. Es un fallo en la Matrix y un montón de cosas más. Por ejemplo, cuando alguien me dice, me duele la cabeza, ¿cómo sé yo que es lo mismo que yo siento cuando me duele la cabeza? Right? No comienzo con las dudas existenciales. O cuando dice, tengo mal de orín, ¿cómo saben que es un mal? Me voy a reaccionar si estoy sentado o estoy parado sin saber. Depende del concepto. Toda mi vida. Y ahora todos empiezan a cuestionarse su existencia, ¿right? Sí, exactamente. Tengo una crisis existencial. Sí, me cuestiono la calidad de mis ojos. No nos está haciendo gaslighting. Gaslighting, no, I'm not doing that. Yo no se los hago, se los hace el universo. El universo es el más gaslighter. Eso es gaslighting. Ya me condené. O sea que todos son daltónicos, pues. La conclusión de esta. ¡Ay! Clase. Miren, Paola. Paola anda feliz porque solo ella tuvo correcto. ¡Ah, Paola! Eso es bullying, Paola. That's bullying. No, fíjense que no, porque el que es pink and white, la verdad que no, nadie es correcto porque en realidad son negros y blancos. Es la marca, Vans. No, yo le tomé captura por las dudas. No, pero Vans tiene un montón de colores en su repertorio. No, yo siento que es gaslighting. O sea, sí, porque yo tuve unos que eran rosados y grises. Ahí sí aplicaba yo en otro color. Vaya, ahora quiero que me digan, what is your favorite color? Y vamos a ir a compartir a las breakout rooms rapidito y van a decir, my favorite color is, y me dicen su color favorito. Y le voy a dejar un reto, a ver quién adivina mi color favorito sin que se los haya dicho, ¿ok? Al volver me dicen. Red. Ok, let's go.
Liliana me le dio problema para conectarse. Sí, Miss, el internet me sacó y ahorita acabo de volver a entrar. Vale, con la camarita apagada siempre. No le pedale problema, vale. ¿Ok? Gracias. Hello. Okay, okay. Hello. Let's see. Veamos, veamos, veamos. Let's see the favorite colors. I'm gonna ask Liliana, what is your favorite color? Perdón, me sacó el inter cuando ustedes estaban explicando eso. Me va a decir su color favorito. Usted diga, my favorite, no es favorite, es favorite color is, y me dice cuál es de lo que hemos aprendido. Ya voy con Paula. My favorite color is yellow. Yellow. Yo pensé que iba a decir black, no sé por qué. Ok, excelente. Ok, very good. Favorite, ok. Bien, vamos con Paola. My favorite color is green and black. Oh, really? I thought you were going to say blue. Pensé que iba a decir blue. Bueno, he fallado con quién es. También, también. Pero oh, you like blue? Eso dos. José Alejandro, what is your favorite color? My favorite color is light blue. Que no se note, que no se note. And golden. And golden. Okay, okay, perfect. Let's see. Katia, what is your favorite color? My favorite color is red. Red? Y aqua. Okay, red. But I thought you were going to say red. José Alejandro, no sé por qué pensé que iba a decir un light something, pero no sabía, pero light something. Ok, Jonathan, what is your favorite color, Jonathan? A usted, como no lo veo, no le voy a adivinar cara de qué color tiene. No, my favorite color, it's navy and red. Navy and red, ok. Now, what do you guys think is my favorite color? Your favorite color is purple, red. Gray and pink. I think
your favorite color is? Todos le gusta. Pink. Black. Vamos. My favorite color is blue and gray. Estoy a punto de enseñar mi teléfono. No la carcasa, porque la carcasa no cuenta. En la carcasa sí iríamos todos los colores, ¿verdad? Pero no. ¿Cuál es my favorite color? Right. Según tuve que comprar mi teléfono de este color. Turquoise. No. Gray and blue. Uh-huh. No solo gray. Eso. Espérenme. Porque ya mi casa es mi casa. Y yo puedo elegir, ¿verdad? El color de mi casa. ¿Vieron? White. My favorite color is 100% white. ¿Por qué? No porque soy racista, para nada que ver, no nada que ver. Yo siento que el blanco se ve bien así como limpito. ¿No les da esa sensación? Yeah. O sea, it's, I don't know. Delicado. Yes. Además de que la pintura blanca refleja mejor la luz. Exactly. Sí, I don't know why. Pero para vestir, black and red. Para vestir me voy con black and red. Porque por mi color de piel siento que también como que me van bien el black and red. O sea, cuando ando así, entonces se ve distinto. Sí. Yeah. Yo sí pensé que le gustaba. Pureza y maldad. ¿Qué dice Jonathan? Yo sí me imaginaba y esperaba que le gustara el rojo. El red, yeah, I like color red. Para vestir. That's my favorite color to wear. Los colores, dice su gaze. Es la primera persona que me ha dicho que le gusta el blanco. Sí, así me dice mucha gente. ¿Por qué le gusta el blanco? Si ese color no tiene sentido. Y yo, pues, porque es el más marginado. La gente, casi nadie dice, me gusta el color blanco. Y yo como, ¿es blanco? Para vestirlo, no. Porque se corta rápido y se ensucia con todo. Se escucha racista decir, ay, lo blanco. Miren, también empezó todo porque cuando estaba pequeña le iba al Real Madrid. Y me preguntaban, ¿por qué le vas al Real? Pues que me gusta el uniforme. I'm sorry, pero me gustaba el uniforme. That's it. Okay. Ahora ya casada, pues le vamos al Barça ahí, porque pues sí, para no tener conflictos matrimoniales, ¿verdad? Pero por lo demás, I like white. ¿Cómo, Edwin? No se casen, por favor. No se casen, dice. Bueno, ni modo, son cosas de la... Se casen si se encuentran a su media mitad, ¿verdad? Su media naranja. No existe, porque uno se aburre también casado. Pero se vive, se convive. Cásense con su mejor amigo. Eso nunca se van a aburrir, se los prometo. Ya. Y divorciense si se aburre. Y José Alejandro nos va a pasar su contacto, ¿ok? José Alejandro ahí nos pasa su contacto. Yo lo divorcio. Bueno, eso lo voy a corroborar en asistencia porque me tengo que ir al otro grupo. Ya estamos aquí mucho gossip. David Ernesto se conectó. No, ¿verdad? Edwin Adonai. Edwin, ocupo que se me conecte más temprano. Sí, a las 8:30. No, es que 7:20. Ok, Esther Dalila. ¿No se me conectó? Ok. ¿María Eugenia? ¿No se me conectó? De lo que se perdieron, tan bonita que estuvo la clase. ¿Marvin Alexander? Ah, no, hombre. Como dicen por ahí, ¿verdad? Para no sonar feo, ya la Carlitos. ¿Patricia del Carmen Alfaro de Hernández? Ok. And yeah, only that, right? Solo eso. Ok, so we're gonna go and we're gonna have a good night. Vamos a una buena noche, right? And I will see you tomorrow. Yes, recuerden que esta semana vamos hasta el Friday. Yes? Bye. Tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Miss, dígame. Yo mañana voy a trabajar a Alicante en una reunión, entonces voy a tener que dormir ahí. No sé cómo va a estar el Inter. Me avisa, aunque sea con cámara apagada, pero si se pudiese conectar por los minutos. Espero yo que sí. Ok. Bye. Bye. Have a good night, everyone.